Chiclana cerró el mes de septiembre con 413 parados más, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo. El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del paro es de 8.485, una cifra que supone 867 personas menos respecto al mismo mes de 2023. Por sectores, el fin de la temporada alta de verano hace que Servicios registre un incremento de 352 desempleados más, con 5.474 inscritos en las oficinas del paro. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior suma 64 parados con un total de 1.277. Asimismo, Industria aumenta en 6 el número de demandantes de empleo con 387. En el lado contrario, Construcción contabiliza 1.253 desempleados, 8 menos que en agosto, y Agricultura baja a 94, 1 menos. En el conjunto de la provincia, el paro registrado bajó durante el pasado mes de septiembre en 3.522 personas. El total de desempleados en la provincia es de 121.303. El alcalde José María Román ha analizado los datos de desempleo del pasado mes de septiembre, que se ha cerrado con un total de 8.485 parados, lo que supone un incremento respecto al mes de agosto de 413 personas, aunque también supone un descenso respecto a septiembre de 2023 de 867 desempleados. A este respecto ha destacado que, aunque evidentemente cualquier subida del número de desempleados no es positiva, porque supone que chiclaneros y chiclaneras dejan de trabajar, si lo comparamos con el mes de septiembre de años anteriores, no es tan malo. Y es que la subida del número de parados de este mes de septiembre ha sido la menor de la última década. Según palabras de José María Román, este dato pone de manifiesto que la temporada turística y económica cada vez es más larga y, por tanto, se mantiene un mayor número de empleos durante más tiempo. José María Román ha comentado igualmente que tampoco podemos olvidar que en agosto el número de desempleados bajó en 20 personas, cuando tradicionalmente es un mes en el que vuelve a subir el desempleo por la finalización del verano. Por otro lado, el regidor chiclanero ha recalcado que 8.485 personas se encuentran en situación de desempleo, dato inferior al registrado en el año 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis del ladrillo. Todo ello con 15.000 habitantes más empadronados, por lo que se está viendo como año tras año el número de parados desciende paulatinamente pese al incremento de la población. Respecto a septiembre del año pasado, el número de desempleados ha bajado en 867, mientras que si lo comparamos con el mismo mes de 2022, el descenso ha sido de 1.623 personas. Los hoteles de la provincia de Cádiz han superado durante el mes de septiembre el 85% de ocupación, lo que supone casi un punto porcentual más que el año anterior, cuando se obtuvo un 84% y casi 4 puntos más que en 2022, que cerró ese mes con un 81% de ocupación. Conil ha marcado en este mes la ocupación máxima en sus hoteles al alcanzar el 93% de reservas, mientras que Arcos ha tenido los datos más bajos de la provincia con un 52% de ocupación, según datos facilitados por Horeca. Entre el resto de localidades gaditanas reseñadas por Horeca, Cádiz Capital y Chiclana se colocan como la segunda y tercera con mejores datos en septiembre, al obtener un 92 y un 90% respectivamente. Los tres municipios citados son los únicos que se encuentran por encima del 90% de ocupación. Sanlúcar y El Puerto han marcado un 81% de reservas en sus hoteles, mientras que Jerez y San Fernando han estado en un 77 y un 72% de ocupación. En zonas turísticas de costa como Zahara de los Atunes y Tarifa han obtenido un 73% de ocupación en septiembre. El alcalde José María Román ha presidido el acto de presentación de la oferta educativa del presente curso escolar, un acto que se ha desarrollado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y que ha contado con la presencia de las delegadas municipales de Mujer y Educación, María Ángeles Martínez y María José Batista, de representantes de la comunidad educativa, de empresas que colaboran en la organización de las actividades, así como técnicos de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, cuyos programas están incluidos en este documento. Y nosotros presentamos este libro, este libreto, de la oferta educativa municipal, y creo que tiene una referencia muy importante, que es cómo de cuando no teníamos nada hemos ido creciendo y creciendo. Y este año hay 119 actividades, se crecen casi 20 o más, ¿no? Y además todas promovidas por 9 delegaciones municipales y además con la colaboración de 10 entidades privadas.
Yo creo que cuando un municipio como lo ocurre a Chiclana ha sido un municipio en donde la parte más importante que tuvo mucho tiempo fue el centro de educación de adultos, y mira lo que digo, pues hablar de un contexto de la nueva educación para nosotros es muy relevante, porque hemos conocido otras etapas. Ahora nos enfrentamos también a una etapa compleja en materia educativa. Los alumnos con necesidades especiales y toda esa gama de atención a la diversidad por arriba y por abajo del contexto, ya por la atención concreta al alumnado, que nos lleva a que todo lo superado de años anteriores efectivamente está superado y aparecen nuevas necesidades. Ese es el reto que toca, porque hay una parte que está vinculada, vamos a decirlo, que a la docencia tradicional, y hay unos nuevos elementos educativos que tienen que ver con esta oferta educativa municipal que se incorporan para abarcar y envolver de mejor manera lo que el profesorado en su momento y en su conjunto quiere hacer en las aulas, que se complementa con lo que hacen padres y madres en sus casas, etcétera, etcétera. Este documento da respuesta a una de las medidas de acción propuestas como línea estratégica dentro del Plan de Acción en Materia Educativa, que es la coordinación y colaboración interinstitucional y municipal. También en el marco de la Agenda 2030, uno de los objetivos como ciudad es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La oferta educativa complementa la educación que se da en los centros escolares. Además, no solo está destinada a los estudiantes, sino también a las familias y al conjunto de la comunidad educativa. Un programa en el que está implicado todo el ayuntamiento, los centros educativos, las familias, entidades privadas, asociaciones y empresas privadas, así como personas particulares, siendo una herramienta en continuo proceso de renovación y actualización adaptada a las necesidades e inquietudes que plantea la comunidad educativa, sin dejar de ser, al mismo tiempo, una herramienta pedagógica con la que aprovechar y disfrutar los múltiples recursos educativos que ofrece Chiclana. El Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha un año más los cursos de informática en el Centro Municipal de Participación Activa Santa Ana. Unas clases en las que, en esta ocasión, toman parte desde el lunes un total de 154 personas, distribuidas en 8 grupos y en horario de mañana. Este taller les ofrece a estas personas una amplia gama de beneficios que mejoran su calidad de vida, ya que les brinda herramientas para la comunicación, el cuidado de la salud, la educación continua y el entretenimiento, al tiempo que les permite mantener su independencia y calidad de vida. El Ayuntamiento continúa apostando por actividades que generen beneficios para el colectivo de mayores, talleres como, en este caso, el de informática, con un aprendizaje que permite que los mayores utilicen la tecnología de manera cada vez más activa para mejorar su calidad de vida, mantenerse conectadas, combatir el edadismo y que les permita acceder a una gama de servicios y recursos que les sirva para vivir de manera más independiente y saludable. Además, con esta actividad se consigue estimular las fuentes cognitivas, la memoria, el razonamiento, la atención, la orientación, el juicio, el lenguaje, facilitando así la calidad de vida y ayudando a mejorar la respuesta a las necesidades de los diversos contextos en los que participa la persona mayor, como también el acceso de información disponible en redes. El Consejo de Administración de la empresa municipal Emsisa ha aprobado el programa para la adquisición de solares sin edificar de uso residencial y viviendas ruinosas en el suelo urbano consolidado, con el objetivo de construir en ellos viviendas públicas para alquiler y venta, favoreciendo así a sectores de la población con dificultades para acceder a la vivienda. Así lo han anunciado el alcalde José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de vivienda Francis Salado y al delegado de urbanismo Rodolfo Pérez. Ese pliego tiene un doble objetivo: el conseguir poder construir viviendas en el casco histórico de la ciudad ante el abandono de algunos propietarios de viviendas que están cerradas, incluso tapiadas la puerta, y en otros casos solares en el casco histórico que también están ahí y ha pasado algunos años y siguen estando igual. Entonces, iniciamos un procedimiento para la compra directa de estos solares o viviendas en ruina en el casco histórico, y lo hacemos de la mano
desde la Delegación de la Vivienda, pero también de la mano de Urbanismo, porque se le da la oportunidad a la propiedad a que se la venda al Ayuntamiento, porque no podemos seguir con solares y viviendas tapiadas en el casco histórico y, por tanto, no cumpliendo el papel del uso del suelo de un casco histórico para vivienda o, en definitiva, para que esté en uso. Por tanto, como digo, se ha abierto el plazo, se pueden dirigir a Encisa, que es la empresa municipal que va a adquirir esos suelos, esa vivienda abandonada y en ruina, y el propósito de la Delegación de Urbanismo es que, si transcurrido el plazo, que está abierto hasta agotar los fondos económicos, si transcurrido el plazo, existiendo como existe viviendas abandonadas o solares en abandono, nadie se presentara para la venta de esos solares, Urbanismo, la Delegación de Urbanismo iniciará expedientes de oficio para que demandar a los propietarios a que esos solares sean construidos o esas viviendas en ruinas sean rehabilitadas. De modo que es una firme decisión y una firme apuesta que ya anunciamos en el Pleno Municipal pasado respecto a la rehabilitación y la puesta en carga del casco histórico, de los solares y las viviendas abandonadas en el casco histórico. Creemos que es una decisión importante de cara a que podamos tener un centro aún más potente de lo que ya venimos teniendo. Pero en materia de vivienda, además, esta decisión tiene una importancia capital. De modo que aquellos que tengan viviendas abandonadas o en ruinas, aquellos que sean propietarios de solares que están también sin construir en el casco histórico, se pueden acoger a este procedimiento presentando ofertas en Encisa, la empresa municipal en la calle La Plaza, para que lleguemos a acuerdo de compra de esos inmuebles. El regidor chiclanero ha animado a los propietarios de estos solares a que se dirijan a Encisa para poder llevar a cabo la compra-venta del inmueble. El estudio de los inmuebles ofertados se llevará a cabo siguiendo el orden de prerrelación determinado por la fecha de presentación de las solicitudes, analizándose cada solicitud y tratándose por el técnico competente, procediendo Encisa a realizar una oferta de compra de la propiedad. Finalmente, será la propiedad quien acepte o rechace continuar con el proceso de venta. Asimismo, indicar que el precio máximo de adquisición no podrá superar el precio de tasación, impuestos excluidos. Por tanto, la adquisición de los inmuebles se va a realizar por adjudicación directa mediante procedimiento negociado. El plazo de presentación de documentos permanecerá abierto mientras anualmente se dote presupuestariamente el programa. Las personas interesadas en participar en dicho programa podrán hacer las consultas que estimen oportunas o solicitar información o documentación a través del correo electrónico contratacion-ensisa@chiclana.es. No obstante, las solicitudes para la adquisición de inmuebles por parte de Ensisa se presentarán única y exclusivamente de forma presencial o por mensajería en la sede social de Ensisa en la calle La Plaza número 3. El Partido Popular de Chiclana ha vuelto a reunirse con la asociación Nuestro Corazón por Bandera, que aglutina al colectivo de familiares de guardias civiles y policías nacionales. En esta reunión han puesto de manifiesto el compromiso en la defensa de la catalogación de la profesión de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, además de reafirmar la necesidad de que la provincia de Cádiz sea declarada como zona de especial singularidad. Ascensión Ita ha vuelto a reclamar la convocatoria urgente de una reunión de todos los grupos municipales para abordar la proliferación del narcotráfico en las costas de Chiclana. Por último, la presidenta de los Populares de Chiclana ha afirmado que su organización seguirá defendiendo los intereses y la seguridad de los ciudadanos y exigiendo medidas concretas y efectivas que pongan fin a la proliferación de actividades delictivas en la costa. El Grupo Municipal Vox ha pedido explicaciones al delegado municipal de Policía Local, José Vera, tras la denuncia realizada por los sindicatos UPLB, UGT, CESIF y Comisiones Obreras. Según se conoció en la jornada de ayer, la representación sindical de la Policía Local denuncia que los agentes están hartos
de lo que califican como una política irregular e incumplidora del delegado de Personal y Policía, José Vera, afirmando que si el delegado confirma, ya sea con sus palabras o su silencio, que todo lo denunciado es cierto, entonces el alcalde tendría que tomar cartas en el asunto y destituirlo. La dimisión solicitada, según Vox, se justifica por el hecho de que su obcecación por no dialogar y enfrentarse a los agentes con supuestos incumplimientos de sus derechos laborales, tal y como se denuncia y reconoce las sentencias, está suponiendo un coste económico a las arcas municipales. Hasta el 31 de octubre podrá visitarse en el claustro de exposiciones de la Diputación de Cádiz la muestra Valores de la Guardia Civil, 180 años cerca de ti, conformada por 200 fotografías del reportero gráfico Francisco Magallón. Los medios de comunicación ya han podido conocer esta propuesta expositiva que abrirá al público en la tarde de mañana jueves. En la presentación a los informadores han participado la presidenta Almudena Martínez, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Luis Martín Velasco, y el autor Francisco Magallón. Junto a ellos también han comparecido el vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanessa Beltrán, y el comisario de la muestra, el teniente coronel Esteban Gómez. Fue una muestra más del refuerzo de esa estrecha colaboración que tiene que existir siempre entre ambas instituciones. Os esperamos a todos a que paséis por aquí, por el Palacio Provincial, a ver esta magnífica exposición de este autor que, bueno, tiene siempre las puertas abiertas, ya como ha dicho, es la segunda vez que está aquí en esta casa, y también para este ciclo de conferencias que van a dar, pues, grandes conferenciantes, ¿no? Tenemos con el cierre de Ferrer Dalmau. Así que nada, cuando queráis pasamos y vemos estas 200 fotografías que componen esta maravillosa exposición de los valores de la Guardia Civil. Queremos por primera vez exponerlos con sus protagonistas, poniendo cara a los que dan sentido a estos valores, a nuestros guardias civiles, de los cuales nos sentimos tremendamente orgullosos. Y luego, el siguiente reto tampoco era un baladí, había que definirlos. O sea, no es lo mismo decir honor, disciplina, compañerismo, que decir qué queremos decir con esa palabra. Y pensábamos en un principio, ¿no? Vamos a la RAE, vamos a autores, a filósofos, ¿no? No, vamos a nuestros guardias civiles. Que sean los propios guardias civiles los que hablen y que digan cómo lo sienten. Y ese texto que van a ver ustedes a continuación es ese propio guardia civil que en fotografías de gran formato, de 1,70 m, les está hablando a ustedes. Y les dicen cómo los guardias civiles vivimos ese valor y cómo les va a afectar a ustedes como ciudadanos. Y bueno, aunque son muchos los protagonistas, van a ver los rostros de muchísimos de sus vecinos, porque somos todos vecinos, hay unas personas que quería especialmente destacar. En primer lugar, Francisco Magallón es premio dos veces a fotografía de Guardia Civil. Tuvimos la gran suerte de que se enamoró de una gaditana y al poco de jubilarse se nos vino para acá, para Cádiz. Vive muy cerquita de aquí de la Diputación y bueno, es la generosidad personificada, se lo puedo decir. Una suerte contar con él, un trabajador incansable, perfeccionista, y ahí está el fruto de su obra, que resume lo que es Francisco. Por supuesto, Esteban, mi teniente coronel, una maravilla de persona. Ha sido el comisario de esta exposición, lo va a seguir siendo, y bueno, sin él no hubiese sido posible esto. La exposición pretende ser otra mirada, una mirada diferente de la Guardia Civil o de la mirada que podemos tener habitualmente. Las imágenes, yo he podido conocer a través de 40 años en mi trabajo a la Guardia Civil en muchas de sus facetas. En facetas solidarias con los inmigrantes, en facetas de rescate en el Pirineo, en los Alpes, en Bosnia, en Líbano, en Afganistán. Pero lo que se pretendía en la exposición no era sacar imágenes de los guardias cuando hacen grandes eventos o cuando abren titulares en los medios, sino todo lo contrario. Se trataba de enseñar dos cosas de la Guardia Civil. Una, lo que es la actividad diaria, esa actividad diaria que a veces puede ser repetitiva, que podría llevar al tedio si no se hiciera con excelencia, si no se hiciera con ilusión,
como pienso y he podido ver y comprobar a lo largo de todos estos días, junto con el teniente coronel, que es así como se hace, ¿no? Y por otro lado también mostrar a la Guardia Civil como lo que es, un vecino, una persona, uno más, no es un marciano que se levanta de verde y se acuesta de verde. Ese punto de vista lo mostramos con las imágenes de los guardias haciendo alguna actividad, alguno de sus hobbies, que, como es lógico, pues es igual que el que podáis tener vosotros, yo o cualquiera, ¿no? 200 fotografías sustentan el relato narrativo de la exposición. En dichas imágenes se aprecia a los agentes de la Guardia Civil en sus diferentes unidades y con un valor añadido. También se muestran en sus quehaceres cotidianos, en sus respectivas rutinas y aficiones, con el propósito de establecer un nexo con la ciudadanía desde una mirada cercana. Se muestra al servidor público y al vecino, según se ha transmitido en la presentación. Cada agente va asociado a un valor, hasta un total de 50, extraído, entre otras fuentes, de la cartilla que redactó el duque de Ahumada en 1845 y que es, en definitiva, un código de conducta. Abnegación, amor, confianza, compromiso, empatía, honradez, humildad, sinceridad y respeto son algunos de los valores asociados a cada uno de los ocasionales modelos de las fotos, retratados tanto en su lugar de trabajo como en sus aficiones o pasiones. Los textos que aportan el contexto necesario son del agente Marcos Barquero. Huye, por tanto, esta muestra de la grandilocuencia de los grandes operativos y se centra en la dimensión más humana y cercana de la Guardia Civil. La exposición se estrenará públicamente en una ceremonia que se va a celebrar el próximo jueves a las 19:30 horas en el Palacio Provincial. La prestigiosa compañía sevillana Atalaya TNT trae al Teatro Moderno de Chiclana este próximo sábado 5 de octubre a las 20 horas su aplaudida versión de El avaro de Molière, que desde su estreno el pasado año ha recogido numerosos galardones, entre ellos algunos tan importantes como los del Festival de Teatro Ciudad de Valencia, en el que recientemente Ricardo Iniesta ha recibido el de la mejor dirección y Carmen Gallardo el de la mejor actriz. La función de Chiclana, uno de los escenarios habituales en las giras del grupo, forma parte del ciclo Universo Quiñones de la Fundación Fernando Quiñones y las entradas ya se encuentran a la venta, a precios populares, a través de la plataforma ticketentradas.com. El avaro, una de las obras maestras de Molière y uno de sus últimos textos, muestra a un viejo que vive aterrorizado por un miedo obsesivo, que le roben el baúl donde ha ocultado su tesoro. Desconfía de todos, incluso de sus hijos. La trama sucede en París. Los nombres originarios en francés se han cambiado en algunos de los personajes. Leonor, hija del avaro, está enamorada de Froilán, un joven al servicio de su padre como encargado, y Cleanto, hijo de Harpagón, quiere casarse con Belisa, una joven que vive con su madre a punto de ser desahuciadas por el propio avaro. La obra muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, donde se llevan al extremo los problemas generados por el dinero y el poder, lo que resulta, lamentablemente, de notable actualidad. Mi amor es tan sincero, sabes que te quiero. Hasta mis propios hijos me traicionan. Sin dote. Sin dote. Esa es una razón incontestable, señor. Inconmensurable, señor. Pero es posible que ella pueda objetar que el matrimonio la hace infeliz. ¿Qué? No lo entiende. Se lo repito y no lo entiende. ¡Sin dote! Donde poco pan te dan, menos queso te darán. Donde poco pan te dan, menos queso te darán. ¡Cretino! ¡Imbécil! Este padre vuelto soy yo. ¡Llorando para nada! ¡Padre, ¿qué te has puesto? ¡Qué horror! ¡Mi dinero!
pobre dinerito. ¡Que devuelvan lo robado!